Buenos días, aquí de nuevo en Guatemala. Ahorita vamos en la hora pico, el tráfico, ¿qué hora son? ¿Son como las qué? Menos 10. Menos 10. Las 6 y 49. Vamos a agarrar la Aguilar Batres saliendo de Villalobos 2. Vamos, quiero hacer este video para que vean cómo se pone el tráfico aquí. ¿Tráfico que es más peor, el de Guatemala o esto? Pues yo creo que es de Guatemala. Aquí está organizado, hay tráfico, pero corre. Allá está desorganizado. La misma policía hace que el tráfico no fluya, más bien atrancan el tráfico por la forma que he visto que circulan los carros allá. Es un desastre. Tienen que dejar que el tráfico fluya normal para tener esas atrancazones que se hacen en Guatemala. Miren, aquí hay cientos de carros y circula muy bien. En el camino se encuentra unas. No sabe uno lo que va a encontrar. Así se maneja aquí en Guatemala. Cuesta que le den a uno espacio. Quédate aquí. Porque... Es que no, aquí se junta para acá. No tiene la curva porque de allá debía de arreglar. Pues eso siempre ha sido así. Aquí no le dan vía a uno. Uno trata y nada. Acá la muñeca ahí. No, pues si allá no puede pasar. Tuve la culpa porque andaba, venía peleando con el de adelante y también le tocó a él. Ya, el de aquí se vuelve uno solo, se vienen cuatro carriles de allá y se vuelven dos. Sí, es igual, pero pues siempre está, por ejemplo, la ley allá. Si te mira un policía así, te saca, te da multa. Y aquí, como la gente está, es abusiva prácticamente, o ya se adaptó a la forma de manejar, pues, o sea, es que es bastante la cantidad de carros. Estando vos un mes aquí, te adaptas aquí también. Sí, porque si me quedo ahí esperando para todo el día ahí en el mismo lugar. La ley del más listo prácticamente. Pero yo creo que es el horario más duro, pesado para llegar a un trabajo o a una cita. Yo tengo una cita y vamos a ver cómo nos va, a ver si llegamos a tiempo. Salimos 2 horas antes, incluyendo
llegando, o sea, a la hora de la cita. Que a veces uno dice, ah, es temprano todavía. Si no incluís el tiempo que se pierde en el tráfico. Sí, ya bueno. Balines. Tengo que a las 8 hay que estar ahí. Sí. A las personas que vivían por estos lugares se van a recordar de del tráfico de aquí de Guatemala. Pero si fue en los años 70 no había nada. Pero por eso se hacen estos videos, para que vean. Si van a venir aquí, tienen que acoplarse al sistema de transportación. Eso sí. De ahorita ya prácticamente esto va a valer peor. Porque no hay solución. Sí, no. La solución es sacando carros viejitos. Miren, mi carrito es viejito, de estándar, así se le dice aquí, estándar. Ahí está, por dentro. Pero está bien cuidado. Lo que pasa que este carro es viejito. Yo vengo aquí, a veces me tardo tiempo en no venir. Y un carro nuevo, por la tecnología nueva, se arruina si no los usa uno. Este no, este es fiel. A veces le cambio nomás la batería, porque lógico, 5 años la batería se arruina y ahora ya no hacen baterías que duren bastante tiempo, si mucho 2 años y hay que cambiarlas. Pero sin embargo, el carrito, mis respetos, es un Toyota Corolla 1988. Estoy muy feliz con él. Estándar, repuestos se encuentran tirados, literalmente. La mera realidad, tirados. Ya me han arreglado el carro cuando he viajado lejos, se revienta una manguerita de los frenos o un viaducto de freno. Me dicen los mecánicos, no, esas partes de ese carro ahí tiradas están en la basura, y ahí encuentran las partes del carrito. Y no sé, mi hermano aquí es testigo, él ha tenido carros más modernos, de diferentes marcas, y él mira mi carrito cada vez que vengo, él me maneja, a veces yo, y así. A mí me gusta que me manejen porque ellos ya saben todo el trayecto de los cortes de ruta, a veces cambian de ruta, y ellos saben cómo llegar más rápido a los lugares, y uno se va en lo tradicional. ¿Y cómo ves el carrito? Por lo viejo que está. Pues la verdad es como que agarraron un carro nuevo, porque no está desajustado, ¿no? Las puertas igual. Sí, bien suave para manejar, es hidráulico. Y este es, ya es clásico, de 88. Sí, ya entran lo clásico. Este, ahí le vamos a grabar el carro por fuera para que lo miren. Sí, pero lo vamos a lavar porque viene de la costa y allá llovió mucho, pasó en lagunas y todo. Y miren, aquí los aprecian, ahí está otro, Lo tienen cuidadito, para mí que es un carro cuidadito. Cuidado también. Sí. Y es un Toyota Corolla también. Ajá, este único que le falta es un plato, porque se le había puesto, se había cubierto lo que es la válvula de echarle aire, y las llantas pues estaban bajas de aire. Tuvimos que romper el
protector que tenía. Y pues hay que ponerle otro protector, pero el tiempo aquí vuela. El tiempo es muy importante por nosotros, que andamos de corre y corre y ahora viene con poco tiempo, pero si Dios quiere regreso pronto para seguir grabando aquí en Guatemala. Y si ustedes me apoyan con darle like a los videos, eso es, ténganlo por seguro que voy a seguir metiendo videos de Guatemala y ya otro formato diferente. Ahorita estoy dando a conocer el cambio que ha tenido Guatemala en 5 años. He visto nuevas construcciones, el tráfico es más caótico, pero ahí es donde uno tiene que aprender que tiene que madrugar. Si madruga uno, llega a los destinos que están retirados de la ciudad o a donde uno va. Eso es lo que les recomiendo, madrugar. Si salen ya a esta hora, se van a atrasar. Hay gente que viene a arreglar muchos documentos importantes y por el tráfico pierden sus citas. Así es que siempre 2 horas adelante, ya saliendo de su casa, 2 horas, depende de la distancia también. Y aquí seguimos grabando lo que es la Aguilar Batres. Este es el Liceo Javier, donde solo estudian hombres. Es un colegio. Ajá, colegio. ¿Pero de niños o de adultos? Ah, solo vato. Ajá. Ajá, solo hombres, solo varones. ¿Aquí estudió Quique o no? No, Quique no. No quiso. No, Quique estudió en el canadiense. Ajá. Aquí vamos por la Aguilar Batres, camino hacia el trébol. Vamos para el trébol, ¿no? Uh-huh. Estuviéramos en Europa. Ah, miren los gusanos verdes, los buses de Guatemala. Gusanel, güey, pucha. Le robaron toda la calle. No, eso es Dash. Dash, pero son buenas, ¿no? Sí, pues las viejas, esas sí. Los de masa. Sábado, no tráfico. Cuidado los resbalones. Precio de gasolina $27.99, diésel $25.49 y la más cara $29.49.
calle o adentro? Sí, aquí por la calle. Es del argentino, ¿no? Sí. El argentino, che. ¿Por qué crees vos que atentaron con él? Pues, dice la mala lengua, digo que... Que como que unos... Que vendían harina, fue que... No. Ajá. Espera, van a ver. Paso, hijo. Sigo aquí con la carretera. Sigo, sí, pero... Como que un engaño los... Él cantaba, ¿no? Sí. Era cantante de... Se echaba buenas rolas. ¿Cómo se miran bonitos los árboles de allá? Ah, sí. Pegadito. Vean esta belleza de... Papeles buenos, ¿verdad? Claro. Sí, quien está en un estado de calcomanía o puedan cargar una remisión vieja. Oh. Ajá. Y ahí tienen que ir a pagar. Sí. Sí, porque como tal vez pasaron un radar, pasaron a alta velocidad y después cuando los paran les sale. Uh-huh. Eso sí. Así es un poco pasable el tráfico.
miro que los stop, los altos los hicieron bien chiquititos. No, pero es para la bicicleta, que ya está para adelante. Mira. Ah, sí. Siempre yo pensé que era. Hoy sí me vacilé. No, allá está, mira, alumbrado. Me había equivocado. Discúlpenme, perdónenme. Ahí está el chiquitito. Ya lo marcaste. Ya, pues. Ya le sentaron su cuentazo abajo. Casi no sentieron. Le dieron puesto chapar. ¿Y para dónde lo ponen en vez de ponerlo? No, es que lo torcieron. Oh, aquí va. Es que les amparan su cuentado, pero está torcido. Pero la bicicleta es allá, ¿no? No, aquí abajo. ¿O abajo? Ajá. Ah, pero está eso. Ajá. Ah, bueno. Este es el Mini Duke. Estas son calles, avenidas principales, esta, ¿no? Es la Reforma. Avenida Reforma. Reforma. Es casi el final. Ajá. ¿Viste el toro? ¿Qué significa el toro? Ya, los más adornos. Mm. Porque aquí está un, ¿qué es? Un alce o... Uh-huh. No, aquí no ha habido alce. Ya se lo dieron comido. Mira, no puede ser. Es venado, ¿ah? ¿Eh? Sí. Tiene un hoyo arriba. Es porque están los cuernos. El cuerno. Uh-huh. No se cansan de estar ahí. Son viejísimos. Pero han de tener un significado, no creo que solo sea adorno. Sí. Los españoles son los que vinieron a poner. Es lo que dice uno, a ver qué. Que él nos puso, dijo. Están pegando, ¿no? Ya está ahí. Vaya, ahorita ya estamos a un minuto, medio minuto. Yo ya estoy aquí. No, aquí es el centro médico. Allá está hablando. Va, 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 pues. No la vaya a tirar. Bueno, aquí vamos a dejar este video con mi hermano Carlos llegando al centro médico de aquí de la zona 10. Espero les gusten los videos de Guatemala. Ahora es sábado, no hay mucho tráfico, lloviendo, se hace un poquito de tráfico, pero circula muy bien.
Así que nos vemos en otro video.